40 obras de arte creadas por los pacientes del psicoanalista suizo Carl Jung son expuestas por primera vez. En los años 20 y 30, Jung usó las pinturas circulares conocidas como mandala como una forma de terapia. El resultado, obras de arte increíbles, nacidas de una confusión interna. Pensar en las mandalas como un diario personal, solamente hecho en pinturas y no en palabras. El director de un pequeño museo de arte en Atlanta las vio por primera vez hace 20 años, guardadas en el Instituto Carl Jung en Suiza. Nick Lloyd quedó maravillado. Estos no son artistas y estuve absolutamente sorprendido de la calidad y pensé que deberían de ser compartidas. Pensé que era un tesoro de oro que tenía que ser compartido con el mundo. Entonces, Lloyd solicitó exponerlas en el Museo de la Universidad de Oglethorpe. Sin embargo, el instituto rechazó la propuesta por considerar que violaría la privacidad de los pacientes. Pero 20 años después, Nick logró su deseo. El archivero del Instituto Jung, Vicente de Moura, dice que decidieron compartir las mandalas porque estas podrían ayudar a otros. Imagínate que tú estás caminando en tu mismo interior o que puedes concentrarte en un color y te das cuenta de cómo ese color te afecta. El punto central para mí cuando tú estás viendo las imágenes es cómo te afectan, qué tipo o clase de experiencia te evocan. De Moura dice que esta paciente sufría de ansiedad, pero el proceso meticuloso de adornar las mandalas la ayudó a encontrar un camino para poder sobrellevar su enfermedad. La función de la mandala para esta paciente fue traer su interior hacia ella misma, concentrarse en su mundo interior y encontrar algo de equilibrio en su vida. Según de Moura, esta paciente padecía de depresión cuando vio por primera vez a Jung. Se sentía bloqueada, sin posibilidades de moverse, y entonces algo cambió después de la interpretación de Jung. Y aquí este comentario de Jung le dio la fantasía que necesitaba para sentirse libre. Y aquí tenemos esta transformación, algo que estaba bloqueado e empieza a liberarse, algo en su interior que fue fertilizado. Lo que tenemos aquí nos dice que lo que está afuera no es tan importante, sino lo que está en su interior es lo más importante. Ella empieza a relacionarse con cosas en su interior en una forma diferente. Lo que tenemos aquí, la mujer está relacionándose con aspectos muy distintos de su vida, con el centro de su personalidad, y la mandala la están completando. Los pacientes de Carl Jung crearon un legado que continúa revelando lo que se cree es el poder del círculo histórico para generaciones futuras. Ralitza Basileva, CNN, Atlanta.